Hola familia, buenas noches. Este es Edgardo Moreno desde Los Ángeles, California. Gracias por aceptar la invitación a ver este video en el que te voy a hablar de una explicación que me han estado solicitando y me han dicho, Edgardo, ¿cuál es la ventaja de hacer el mercadeo en las redes sociales y el internet comparado con la escuela tradicional de hacer el mercadeo que ya conocemos, sacando una lista, compartiendo con amigos, enemigos, conocidos, desconocidos, etcétera? Bueno, hoy estoy acá para darte una explicación gráfica de qué es lo que sucede cuando comparamos las dos escuelas. Así que pon mucha atención y, por supuesto, después de unos 20 minutos de la explicación, voy a contestar cualquier tipo de preguntas que tú tengas. Y recuerda que esto es importante porque si tú eres de los que abraza la nueva escuela de marketing, tú tienes que poder explicarle a las personas por qué tú has tomado esa decisión. Bueno, todo comienza cuando nuestro prospecto se registra, ¿verdad? Y en ese momento él está muy feliz porque él se ha registrado. En la escuela de multilimitante marketing, ¿verdad? O MLM tradicional o la old school, la escuela vieja o el modelo antiguo, bueno, lo primero que dice es que él tiene que prepararse una lista, ¿verdad? Y se le pide a esta persona que prepare una lista con los nombres y números de teléfono de los ex compañeros de la escuela, del trabajo, sus familiares, sus conocidos, sus tías, sus tíos, sus primos, sus vecinos. Todas esas personas van en esa lista. Ahora, inmediatamente después, se acaba de firmar, no tiene mucha información, no tiene mucha capacitación y a esa persona la ponemos a que haga llamadas telefónicas o que, en el peor de los casos, que trate de hacer presentaciones de lo que acaba de conocer, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vemos a las personas que dicen, oye, acabo de encontrar un super negocio y te lo quiero presentar. Y uno se queda, bueno, este acaba de entrar a un negocio y ya me lo quiere presentar cuando ni siquiera sabe si le funciona el negocio, o te va a presentar un super producto cuando ni siquiera sabes si el producto funciona. Pero bueno, esa es la escuela, ¿verdad? Sacas la lista y entonces, ¿qué es lo primero que la persona encuentra? Encuentra rechazo. Entonces, esta persona empieza a sufrir el síndrome del rechazo. Pero inmediatamente después le invitan a un evento, ¿verdad? Y en el evento le ponen a brincar, le motivan, le dan información de producto, le dan información del negocio, empieza a conocer a los que tienen los anillos, los que tienen los pines y a los que manejan los carros, los buenos carros, ¿verdad? Que son los mismos, pero bueno, son los mismos. Y entonces la persona sale muy contenta y de nuevo esta persona regresa a ¿cuál método? ¿A cuál método de marketing? Bueno, al método de la lista. Y entonces le habla al primo, le habla al pariente, le habla al conocido, le habla al desconocido y le dice, oye, vengo saliendo de un super evento donde acabo de conocer una persona de que no tenía educación, no tenía experiencia en los negocios y después de estar en esta industria, ahora es una persona multimillonaria. Yo necesito que tú la conozcas y que vengas al próximo evento donde vamos a estar compartiendo esta tremenda gran oportunidad. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Esta persona vuelve a ser rechazada. Y continúa el ciclo, ¿verdad? De tristeza, de frustración. Y la persona se empieza a sentir mal consigo mismo. Y los demás le empiezan a decir, es que tú no sigues el sistema. Es que tú no crees en el proyecto. Pero tienes que hacer tu pedido mínimo. Tienes que estar calificado porque tú eres un campeón. Porque aquí todos somos campeones. Y todos nos vamos a hacer millonarios. Y todos vamos a lograr la independencia financiera. Y viene el super entrenamiento para que todos vayamos al super entrenamiento. Y entonces vamos a salir y nos vamos a comer el mundo. Perfecto. Entonces esta persona va de nuevo al super entrenamiento. De nuevo recibe información valiosa, ¿verdad? Es motivado y ¿qué creen? Que esta vez logra encontrar en su lista a una persona que le dice sí. Y logra un registro.
con una persona que está emocionado igual que él, que logró ver el beneficio del producto o del servicio, que logró ver la oportunidad de negocio. Y entonces esta persona comienza de nuevo el ciclo del rechazo. Porque lo único que podemos enseñar es aquello que conocemos. Lo único que podemos enseñar es aquello de lo que nos alimentamos. Nosotros podemos dar a partir de lo que nosotros recibimos. Y esto en la escuela de negocios tradicional ha estado generando un 85% de frustración en las personas que han decidido abrazar este modelo de negocio. No es un modelo atractivo. Yo estuve ahí. Y te puedo decir que causa mucha frustración. Afortunadamente, yo tuve la bendición de poder conocer a Mike Dillard y a lo que se llamó desde aquella época, hace más de 10 años, Magnetic Sponsoring, mercadeo de atracción o sponsoreo de atracción, sería la traducción, que no es muy bonita, pero mercadeo de atracción, que es una forma diferente de pensar y de hacer las cosas. Bueno, este solamente es una parte de la película. Ahora te voy a contar otra parte de la película para que entendamos exactamente qué es lo que pasa en el modelo antiguo. Está la persona acá muy motivada, muy contenta. Y entonces esta empresa, como muchas empresas, tiene múltiples productos y múltiples líneas de productos. Entonces, en marketing enfrentamos un desafío en cuanto a lo que llamamos nichos de mercado. Acá tenemos el nicho 1. Digamos que el nicho 1 es control de peso. Digamos que el nicho 2 es la línea de productos de vitaminas. Y digamos que el nicho 3 es cosméticos o cremas para las arrugas, etcétera, cualquiera. Tienes tres productos diferentes. Por lo tanto, tú tienes que hacer un mensaje y una estrategia para la gente que quiere controlar peso. Tienes que hacer un mensaje y una estrategia para las personas que necesitan vitaminas y un mensaje para los que quieren cuidar su apariencia a través de productos de belleza como las cremas, por ejemplo. Entonces, para una persona que es nueva, que no tiene entrenamiento de mercadotecnia, de nichos de mercado, de planificación estratégica, de creación de mensajes, etc., esta pobre persona se hace la pregunta, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Porque en el mejor de los casos, puede tratar de hacer algo y atraer a una persona de acá y logra finalmente traer a una persona. Control de peso. No sé cómo le hizo, pero se movió por el lado de las enfermedades y las vitaminas y logró encontrar a otra persona y logró mover producto de aquí. Y luego fue creativo, escuchó, preguntó algo y también logró atraer a una persona de este nicho. Esto es difícil. Y se lo dice a alguien que ha estudiado comunicaciones, que ha estudiado mercadotecnia, que ha estudiado planificación, que he sido dueño de periódicos, programas de radio, programas de televisión, he sido productor. He estado metido en lo que tiene que ver el marketing técnicamente desde que soy un joven adolescente. Esto es muy difícil de hacer. Pero esta es la realidad con la que nos queremos enfrentar. Queremos que la gente salga y venda de todo. Y eso no está bien porque no da buenos resultados. Ya sabemos qué es lo que pasa. Ahora, ¿estamos aprendiendo algo? Me regalan unos likes si estamos aprendiendo algo. Y ahora les voy a decir la nueva escuela
cómo es que nosotros visualizamos lo que es la industria o la especialidad del multinivel, ¿verdad? Para los nuevos networkers. Gracias por lo que me están diciendo, like. Y si crees que alguien debe de ver esta transmisión, ve y presiona el botón de compartir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos a nuestro amigo que se está preguntando, entonces, ¿cómo comercializo? Bueno, nosotros en la escuela de tiburones del multinivel le enseñamos a nuestros alumnos a identificar nichos de mercado. Vamos a volver a decir, yo estoy en una compañía donde hay tres líneas de productos. Tenemos tres líneas de producto. Aquí está la número uno, aquí está la número dos y aquí está la número tres. Lo importante para nosotros es lo siguiente, poder manejar números. Digamos que hay 1,000,000 de personas potencialmente para hacer negocios en cada línea de productos. Como no tenemos ni el tiempo ni el dinero, digo el tiempo porque nuestro tiempo es limitado, 24 horas al día y vamos a tener 1, 2 años, 3 años para desarrollar este negocio de una forma rápida. Entonces, tenemos el tiempo limitado y dinero porque todo marketing, no importa si son folletos, si son DVDs, si son CDs, si son muestras, si son anuncios en prensa, si son anuncios en Facebook, requieren una inversión de capital y no tenemos tanto dinero como para decir vamos a hacer una campaña de $1,000,000, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de identificar un nicho específico en el que podamos trabajar con una estrategia. De todas las posibilidades, tenemos que buscar cuál es la que sí podemos trabajar nosotros. Entonces, la idea cuál es, que en lugar de yo tratar de sacar un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, mejor voy a hacer una campaña de mercadeo de atracción para que las personas que están acá sepan que yo tengo algo para ellos. Y en lugar de yo estar persiguiendo a las personas, yo tengo que construir lo que nosotros llamamos un puente de conexión entre lo que yo ofrezco y lo que ellos necesitan. Y se los pongo enfrente de una forma creativa, de una forma profesional, para que solo los que tienen tres características pasen por este puente. Primero, necesitan el producto. Yo sé que nos han enseñado que todos ellos necesitan el producto. Todos ellos necesitan el producto. Pero la segunda característica es que valoren lo que yo estoy ofreciendo. O sea, que le den un valor importante en sus vidas. Recordemos que las personas solo invertimos dinero en aquello que valoramos. Y en tercer lugar, que tengan el dinero para pagarlo, porque no solo sirve que digan, oh, yo sé que necesito controlar mi peso. La tercera característica es que tengan el dinero para pagar el paquete de control de peso. De acá tienen que salir estas personas. Esto es lo nuevo. En lugar de estar persiguiendo, en lugar de estar interrumpiendo, en lugar de estar molestando, en lugar de estar convirtiendo a nuestros amigos en enemigos, a nuestros parientes, en lugar de inspirarlos, les damos lástima, entonces mejor vamos a cambiar la forma de pensar y la forma de hacer las cosas para
que ellos sean atraídos. ¿Quiénes ellos? Los del mercado frío. ¿Por qué? Porque hay entre 300 y 400 millones de personas en las redes sociales que están buscando algo de lo que tú tienes. Lo único que no se han encontrado, pero en el momento que ustedes se encuentran, en el momento que esas personas saben que tú tienes algo que ellos necesitan, en ese momento las personas te van a buscar y tú no vas a tener necesidad de estar abusando de la confianza de las personas. Y te doy una buena noticia. En los tiburones, por ejemplo, este curso que comienza el próximo 10 de junio y que es de 4 semanas, una vez que te hemos enseñado a trabajar con un nicho de mercado, esa misma técnica tú la vas a poder aplicar para atacar otro nicho de mercado con la misma estrategia. Entonces, ¿qué va a suceder? Que tú vas a tener más prospectos motivados, calificados, saliendo del otro nicho de mercado. Y luego después vas a poder atender otro nicho de mercado y también de acá van a salir más prospectos. ¿Qué es lo que significa? Que tu negocio nunca más va a tener escasez de prospectos. Podrá tener escasez de tiempo para atenderlos. De hecho, eso fue lo que pasó con los alumnos de la primera generación. Terminamos el día de ayer. Y una de las cosas que ellos me decían, maestro, tenemos un buen problema. Tenemos demasiados prospectos. O sea, ¿qué negocio no es feliz cuando tiene suficientes prospectos? Obviamente, tú tienes que volverte un experto en cierres. Y el cierre solamente es un proceso, ¿verdad? Yo siempre explico eso. El cierre no es el momento de la compra. El cierre comienza cuando las personas te conocen y empiezas a interactuar con ellos. Pero ese es otro tema. Entonces, esta es la posibilidad que tú tienes cuando estás aplicando el mercadeo de atracción. Voy a hacer la última gráfica y después voy a contestar las preguntas. Así que si te surgen preguntas, este es un muy buen momento. Ahora te voy a decir cuál debería ser la meta de un networker tipo tiburón. Esta debería ser la meta de un networker tipo tiburón. Digamos que tenemos tres productos o tres líneas de productos. En principio, yo lo que le digo a la gente es, vamos a trabajar con nichos de mercado de 1 millón de personas. Un poquito más, un poquito menos, pero digamos que es 1 millón. ¿Ok? Entonces, aquí hay 1 millón de personas. Aquí hay 1 millón de personas. Y aquí hay 1 millón de personas. De ese 1 millón de personas a las que vamos a impactar con la publicidad, con la estrategia de los tiburones, con el mensaje de los tiburones, con las herramientas que usamos los tiburones, vamos a generar mira, te voy a bajar el número de 1 millón a 10,000 interesados de esta línea de productos. 10,000 de esta línea de productos. 10,000 de esta línea de productos. ¿Ok? Y la gran meta que nosotros tenemos es generar un grupo de consumo de 1,000 personas. Eso es lo que queremos. 1,000 personas. Ahora, el desafío que yo te hago es este. Que de estas 1,000 personas que van a consumir productos, por lo menos en un periodo de 1 año, 12 meses, estas personas consuman y te den a ganar a ti
ganancia, estoy hablando de ganancia neta, por lo menos $100. ¿Qué significa? Que si tú haces una estrategia de 12 meses para empezar trabajando con $1,000,000, $1,000,000, $1,000,000, y de aquí vas a depurar a 10,000, 10,000, 10,000, y te quedas solo con 1,000 negocios, 1,000 ventas, 1,000 socios en tu proyecto, pero cada uno te genera mínimo $100 de ganancia, entonces tú estás en un interesante negocio. De $100,000. 1,000 ventas o 1,000 socios no es una cosa loca. ¿Sí? No es una cosa loca. Yo sé que tú conoces personas que te dicen, oh, yo tengo una organización de 15,000 personas. Oh, yo tengo una organización de 10,000 personas o 5,000 personas. Bueno, tú no quieres ese nivel ahorita. Tú lo que quieres es una forma de llegar a 3 millones de personas en 12 meses. De ahí que salgan 30,000 interesados y que termines haciendo 1,000 transacciones comerciales. Y esas 1,000 transacciones comerciales que te dejen una ganancia mínima de $100. Entonces tú estás haciendo al año $100,000, 8,000 y fracción al mes. No te hiciste millonario. No te vas a lograr comprar un yate. No te vas a lograr comprar ni siquiera un Lamborghini. Pero ¿sabes qué? No importa. Yo estoy seguro que la calidad de vida de tu familia, como la de mi familia, con $8,000, estamos bien. No estamos en la vida de ricos y famosos tomando los viajes privados y todo eso. Bueno, pero es un muy buen inicio. Cuando tú tienes este flujo de cash, te permite hacer muchas otras cosas. Esto es lo que a mí me gustaría que estuviera pasando en los próximos 12 meses. Por eso, te hago la invitación. Solo quedan 2 días para el descuento especial que hemos creado para los tiburones del multinivel segunda generación. Las clases comienzan el 10 de junio, pero la promoción termina el 1 de junio. Así que, si estás interesado, mándame un mensaje o ve al website de www.tiburonesdelmlm.com. Y ahí vas a ver la información y los detalles. Muy bien. Quería contarte eso porque esta es la nueva escuela. Esta es la nueva forma de visualizar. No te puedes comer todo el pastel de un solo, pero te puedes comer un buen pedazo del pastel. Así que hoy voy a contestar preguntas. Este es el momento que puedes hacer preguntas y quería hacerte toda esta explicación para que supiéramos por qué estamos pensando y haciendo las cosas de una forma diferente y, por supuesto, obteniendo resultados de una forma diferente. Muchas gracias a todos los que compartieron. Y gracias a los que están conectados desde Canadá hasta Chile, pasando por Europa. Carlitos, un saludo. Necesito reunirme contigo, ¿ok? Tengo algo interesante que comentarte. Muy bien. Preguntas. Pero fíjense que esto es bien interesante. Porque la mayoría de veces nosotros no tenemos idea de cómo llegar a las cifras. Y cuando yo digo 1,000 transacciones por... En mi caso, yo no quiero 1,000 transacciones. Yo quiero 500 transacciones de $200 para facturar estos $100,000. ¿Ok? Muy bien. Preguntas. Hagan preguntas. ¿Funciona para vender casas? No. La respuesta es no. La técnica que yo estoy enseñando es exclusivamente para lo que es multinivel. Para vender casas puedo darte una asesoría personal con mucho gusto. Yo, en mi primera experiencia de mercadeo usando las redes sociales fue en el año 2007 y 2008 y llegué a vender 178 casas en 2 años, a tal grado que puedes buscar los videos en YouTube y hasta Univision hizo todo un paquete de 5 reportajes. Tenía el reportero acá en California, en Los Ángeles, tenía el reportero en Centroamérica completando la historia porque estábamos vendiendo propiedades en Centroamérica. Y sé cómo se vende, sé lo que se tiene que hacer, pero eso es a nivel individual, no es con este curso. Este curso es exclusivamente para multinivel. La técnica que enseño es exclusivamente para multinivel. Ok. Dice, don Edgardo, creo que uno de mis desafíos es hacer una buena segmentación en Facebook. Mira,
Esto es como cuando yo quiero ser miembro de la Selección Nacional de Ciclismo. Es lo mismo, ¿verdad? Tú ya aprendiste a subirte en la bicicleta y ahora la única forma, no hay otra forma, es empezar a pedalear. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo lo que le dije a los tiburones, porque para que la gente sepa, tú eres uno de los que acaba de estar en el curso de tiburones, es lo primero que tienen que hacer es quemar neuronas sacando la radiografía de quién es su nicho de mercado. Y para eso se les enseñaron diferentes técnicas. Como ya se les enseñó la técnica, que es subirse a la bicicleta, la segunda técnica es pedalear la bicicleta. Y eso se hace contratando campañas. Entonces, básicamente, lo que tienes que hacer es el ejercicio, ¿verdad? Yo no puedo sacar músculos si no voy al gimnasio. Si no me pongo a leer libros o me pongo cómo se hace, cómo se sacan músculos, no lo puedo hacer. Así que la única de aquí en adelante es poner en práctica. A mí me tomaron como 2 años y como, no sé, unos $10,000 volverme experto en segmentación de mercados, ¿verdad? Así que tienes un buen problema porque ya tienes el conocimiento y ya sabes hacia dónde va. ¿Dónde me registro para el taller? Www, o sea, www, déjame te lo escribo acá. Vamos a escribirlo por acá. Tiburonesdelmultinivel.com. Tiburonesdelmlm.com. ¿Ok? ¿Es un solo pago? Sí, es un solo pago. Todos los detalles están ahí en el website. Dice Marina Medellín, piensa, piensa, piensa. Esa es mi filosofía, ¿verdad? Esa es mi filosofía, la de Winnie Pooh. Winnie Pooh, me gusta ese muñequito, esa caricatura, porque Winnie Pooh es un osito cariñosito, ¿verdad? Y Winnie Pooh dice, necesito bajar la miel del árbol, dice. Yo necesito, mi estómago necesita comer miel, ¿cómo hago? Y dice, no soy muy inteligente, pero Winnie Pooh, tú puedes, piensa, piensa, piensa. Y él está siempre, piensa, 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 hasta que lo resuelve y baja la miel. Entonces, de nuevo, la pregunta recurrente, ¿y cómo segmento? ¿Y cuál es la palabra mágica para que la gente compre? ¿Y cuál es la imagen que más atrae a la persona? Prueba, piensa, porque no es lo mismo para vitaminas, no es lo mismo para ropa interior, no es lo mismo para aceite de CBD, no es lo mismo para Tupperware, no es lo mismo para Avon, no es lo mismo para Amway, no es lo mismo para For Life, no es lo mismo. Entonces, hay que pensar. Así que ánimo, muchachos, hay que pensar. ¿Ok? Comenzar de forma correcta. No te preocupes. Todos, el éxito en la vida es la suma de las equivocaciones. Si tú siempre vas a estar esperando que todo sea bueno, que todo sea perfecto, entonces te va a dar parálisis por análisis, ¿verdad? Siempre vas a estar, oh, es que no sé, es que no entiendo. Entonces, eso se llama parálisis por análisis. No hay formas correctas, solamente hay acción imperfecta, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos, acción imperfecta. ¿Ok? Muy bien. Dice, tengo una duda. ¿Cómo le hace para que Facebook no lo bloquee? Porque es multinivel. Bueno, para eso es el curso de tiburones, ¿verdad? Porque nosotros, de hecho, ya te lo dije, o sea, la gente que se graduó ayer son 52 personas de 40 compañías de multinivel, de las cuales a 18, de las cuales me siento muy orgulloso, pusieron en práctica y ahora tienen un excelente problema, que es suficientes prospectos y ese es un gran problema. Ese es el secreto de los tiburones del multinivel. Esa es la estrategia de tiburones del multinivel. Lograr pasar todos los filtros sin que nos bloqueen y poder atender cualquier cantidad que podamos pagar, porque obviamente se pagan los prospectos. ¿Cuánto dinero se necesita? Más o menos unos 25 o $30 a la semana para tener un flujo constante de prospectos. Así que de eso se trata la técnica de tiburones. Enseñarles exactamente cómo hacer para que Facebook, para que Instagram no te bloquee, ¿verdad? Gracias por la pregunta.
Dice, para eso es el curso y da excelentes resultados, dice Marina Medellín, respondiéndole a Liliana. Así es, ¿verdad? El curso te enseña eso. No te puedo decir exactamente qué es una sola cosa, es un conjunto de cosas dentro de la estrategia. Y esa fue la que yo pagué miles de dólares para aprenderla de una persona que firma entre cuatro. Imagínate este tipo que me entrenó a mí. Él firma de 400 a 500 personas mensuales en el mercado en inglés, ¿verdad? Y dice, ¿qué pasa cuando unos días haces bien las cosas y después te desmotivas? Mira, lo que pasa tú ya lo sabes, ¿verdad? De hecho, yo ayer que hicimos la graduación de los tiburones, yo les llamé la atención por una cosa. Miren estos números. 52 personas se inscriben al curso. De las 52, 18 aplicaron la técnica. Y tú te preguntas, ¿y todas las demás dónde estaban? Si a los demás les funcionó y tuvieron 500 prospectos, 1.200 prospectos en 2 semanas, ¿dónde estaban los demás? Bueno, eso lo que dice de nosotros es que somos muy buenos iniciadores, pero somos muy malos para terminar. Pero eso no solamente es en el multinivel, eso es en todo. Yo siempre cuento la historia que cuando yo me registré a la universidad para estudiar comunicaciones y periodismo, éramos 200 alumnos de primer año. Y 5 años después, ¿cuántos estaban en el acto de graduación? Solamente 15. 185 que comenzaron no terminaron. Entonces la pregunta es, ¿la educación es mala? No. ¿La universidad es mala? No. ¿Qué es lo que pasa? Pasan muchas cosas. La vida cambia, surgen emergencias, surgen enfermedades, situaciones incontrolables, pero la mayoría son situaciones que se pueden controlar. El problema es que nosotros tenemos bloqueos mentales. Yo, por ejemplo, siempre lo cuento como un testimonio. Hace 7 años yo estaba ganando entre 5 y 7 mil dólares al mes. Yo sabía que podía ganar mucho más que eso, pero yo había caído un año donde yo 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Yo sé, pero yo puedo dar más, yo puedo hacer más. Y me di cuenta que yo tenía bloqueos mentales y tuve que entrar a una mentoría para que me ayudaran a salir de ahí. Y exactamente, dentro de otras cosas, uno de los grandes de desafíos que yo tenía es que soy una persona que cambio muy rápido de una cosa a otra. Me aburro, en otras palabras, me fastidio de estar haciendo lo mismo. Y también me di cuenta que mientras yo cediera, que mi carácter cediera ante el aburrimiento, yo siempre iba a estar en la zona de pocos resultados. Que una de las estrategias de la gente exitosa es la constancia. Entonces me volví un obsesionado por la productividad. Entonces, la única forma en la que tú vas a salir de eso es cuando te canses de estar cansado, cuando te canses de estar quebrada, cuando te canses de estar endeudada, cuando te canses de eso, entonces vas a decir, qué estúpido fui, qué estúpida fui. Perdí tantos años teniendo tantas oportunidades, pero me desanimo porque este mes no me fue bien. Bueno, no importa. La vida es así, no siempre te va a ir bien, pero si sigues haciendo, ¿qué es lo que pasa cuando empieza la persona a limpiar el terreno y a echar las semillas? ¿Está viendo la planta? No. ¿Vienen las lluvias? Bueno. ¿Y nace la planta? Sí. ¿Crece la planta? Poquito. Y tiene que esperar hasta que un día dé fruto la planta. Entonces, en los negocios es lo mismo. El problema es que todos nosotros estamos alienados e infectados con el virus. De los botones mágicos, la lámpara de Aladino, ¿verdad? La alfombra mágica, los gurús mágicos, los negocios mágicos. Eso no existe. Esto es puro trabajo. Yo digo casi 12 meses de trabajo. Ahora, ¿vale la pena los 100 mil dólares los 12 meses? Por supuesto que sí. Así que hasta que te canses de estar cansada, te canses de estar endeudada, te canses de estar quebrada, entonces vas a cambiar tu forma de trabajar. En 3 meses después de aplicar y tener los resultados con tiburones, tomaré. Ok. Mil gracias por toda tu información. Siempre estamos aprendiendo de tu experiencia. Doy fe, dice Sara, que tiburones de multinivel funciona, te da muchos prospectos. Lo que me falta mucho es el cierre, pero estoy trabajando en eso. Solo es seguir trabajando. Excelente. Muy bien. Perfecto. Gracias por los alumnos de la primera generación de tiburones que están acá dando testimonio, pero la realidad es esa. Yo estoy muy feliz porque yo pienso que de todos los cursos, miren, yo compro un montón de cursos, de Hotmart, de JVZoo,
de Clickbank, de un montón de gurús, ¿verdad? De México para abajo, pasándome por España, compro un montón de cursos y sinceramente yo veo que el que vende el curso hace dinero. Y es cierto, los que vendemos el curso hacemos dinero, pero yo me canso de que solamente uno gane dinero. Yo creo que la forma correcta es lo que acaban de dar testimonio acá, que el 30% de las personas decidieron poner en práctica lo que aprendieron y ese 30% de personas hoy tienen prospectos, que tienen que mejorar la técnica. Bueno, pero eso es lo que le acabo de decir a alguien acá. Ya te subiste en la bicicleta, pedalea, pedalea, pedalea hasta que estés en las Olimpiadas participando con la selección, de ciclismo, ¿verdad? Muy bien. Ok, último minuto si hay una pregunta más. Y si no, por aquí vamos a ir terminando. Comenzamos clases el día lunes 10, es la introducción. Eso es día lunes. Y luego vamos a ir, las clases ya van a ser de la sesión 2 a la 9. Va a ser día miércoles y viernes a las 11 de la mañana, hora de California. Son en vivo. Quedan grabadas después de que termine el curso. Quedan por 12 meses, un año, para que tú puedas repasar lo que necesites repasar. No doy garantía que la técnica dure 12 meses. Las técnicas cambian porque cambia el algoritmo de Facebook. Pero hoy por hoy nos está funcionando muy bien, así que tenemos que aprovecharla lo antes posible. Quedan grabadas. Puedes verla porque tenemos gente en diferentes horarios. Canadá, Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica, Europa. Entonces, cada quien lo ve. Si quieren algunos en vivo y si quieren otro grabada. Lo más importante no es que lo veas. Lo más importante es que lo pongas en práctica. ¿Por qué? Porque no es la cantidad de información la que tenemos acá la que nos da el éxito, sino la cantidad de información que ponemos en práctica. ¿Ok? Dice, por primera vez estoy viendo tu Facebook Live. ¿Cómo hago para contactar con los cursos? Aquí está. Aquí enfrente, ¿ve? Tiburones del multinivel. Tiburones del MLM.com. Ahí está el curso. Estaba diciendo que comienza el 10 de junio, ¿verdad? Es la sesión de introducción. Y luego los días miércoles y viernes son las clases. Van en vivo, pero puedes ver la grabación sin ningún problema. Hay un grupo privado donde publicamos las tareas porque tienen que hacer tareas, tienen que publicar sus trabajos y entre todo el grupo nos apoyamos mutuamente para sacar adelante el proyecto. ¿Ok? Muy bien. Listo. Acción imperfecta es la clave. Correcto. Acción imperfecta. ¿Ok? ¿Puedes dar un bosquejo del taller? Puedo ir a la página, para eso son las páginas, ¿verdad? Para ir a las, para ver los detalles. Ustedes tienen que acostumbrarse a eso. Cuando ustedes estén prospectando a una persona usando las redes sociales, trata, decían mis profesores, de hacer todo a prueba de todos, ¿verdad? Algunos somos más visuales, algunos somos más lentos para aprender, otros más rápidos. Entonces trata de poner la presentación en un lugar para que la persona se sienta con confianza de ir a ese lugar y ver todos los detalles, ¿verdad? Y no tengas que estar repitiendo. Eso es una de las cosas que los gringos... Yo pude vender en 2 años 178 casas porque me dieron la oportunidad de aprender a poner todo en un solo lugar y entonces las personas no tenían que estar preguntando lo mismo. Déjame aquí. Te comparto la pantalla. Listo. Aquí lo tienes. Faltan 10 días para comenzar. Sesión número 1, mentalidad de tiburón y cuál es la agenda del tiburón, porque ese tienes que hacer una agenda, tu plan de trabajo. La sesión 2, prospectando como tiburones, vas a seleccionar bien tu presa, lo que es el nicho mercado, seleccionando bien la carnada. Este es el secreto de todo este curso, creando la carnada irresistible en la sesión 3. Te enseño paso a paso cómo se crean carnadas. Tú puedes crear una en el proceso, pero luego vas a poder crear las que necesites. La sesión 4 es de preguntas y respuestas, pero hay que tomar decisiones porque entre la número 3 y la 4 ya pusiste una campaña y ya estás teniendo la reacción de tu público. Ya te están buscando los prospectos. En la sesión número 5 yo te enseño lo que es cómo hacer embudos infinitos. Pueden ser de una página, de dos páginas y que tengan resultados 120 minutos después de que ha sido aprobado el anuncio en Facebook.
cómo crear contenido ilimitado, porque esto es otra cuestión muy importante para que puedas estar creando carnadas. Necesitas saber cómo crear contenido. La sesión 7 es de preguntas y respuestas. La sesión 8 es de video marketing para tiburones. Y la sesión 9 es cómo multiplicar el sistema para que después de que tú lo has aprendido, cómo se lo enseñas a tu equipo, ¿verdad? Entonces, ahí tienes el bosquejo. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, gracias a ustedes por haberme acompañado. Cualquier pregunta la pueden dejar acá o me mandan un inbox y yo con mucho gusto contesto las preguntas que ustedes tengan. Gracias, familia. Feliz noche. Bendiciones y éxitos. Recuerden, estamos terminando el mes de mayo. Yo no sé cómo les fue a ustedes en el cierre, pero a mí me fue súper bien. Pero bueno, no sé cómo les fue en el cierre. El punto es que solamente nos queda junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 6 meses para lograr a las metas de este año y obviamente para poner la plataforma de lo que es el 2020. 2020 tiene que ser el año de la independencia financiera. Así que muchas gracias. Bendiciones para todos ustedes. Feliz noche.